Daf Kuf Samaj Bab. Comenzamos últimas tres líneas de la muda anterior. Tanu Rabbanan. Dehab, un documento que está escrito, quien prestó, Dehab. Dehab en aramaico es Zahab, oro. Mas no falo cuánto quien prestó. En Pajot mi dinar Dehab. Nos explicamos, interpretamos que es una moneda de oro. Oro está escrito y está en singular. Entonces, singular entendemos que una. Después va a explicar más por qué moneda, tal vez no se refiere a moneda. Y una moneda de oro equivale a 25 monedas de plata. Otro caso, dice Barraita. Dehab dinarin, si está escrito ese lenguaje, oro en dinarin. O que está escrito o inverso, dinarin dehab, en pahot, mishne dinarin dehab. Ya que está escrito aquí claramente, a moeda dinarim, escribió de oro, dinarim de oro, en plural, o mínimo, es dos. Entonces, entendemos que él emprestó, pero menos, dos dinarim de oro, que son 50 dinarim de plata. Tercero caso. Dehab bet dinarim, si está escrito con la letra bet, oro en monedas. Interpretamos en pahot mi bishne dinarin kesef dehab. Ese dinarin, nos ahora entendemos que no es dinarin de oro, dinarin de plata. ¿Y cuántos? Dos, porque está en plural. ¿Y por qué falo oro? Que él emprestó en oro o valor de dos dinarin de plata. Apenas. Y eso que vamos a ver en la quemará, ¿por qué no explicamos que se refiere al dinarín de oro? Ontem, la barraita anterior era parecida. Eso, porque la él tenía citado Kesef. Eso, cuando es Kesef, B dinarín, ahí explicamos que era de oro. Aquí Zahab Bedinarim es a otra moneda. Mas eso vamos a explicar ahora que más la diferencia entre la barraita anterior. Amarmor. Entonces vamos a analizar esa barraita. Primero a Resha. Dehab empajó Bedinar Zahab. Si escribió oro, falamos que debe una moneda de oro. Pregunta Ima Nazca. Vamos a decir que emprestó oro, una placa de oro, que dice la materia prima, ¿por qué moeda? Amar Bilazar de Katab Matbea. Está escrito Matbea en el documento. Eso no escribió qué tipo de moeda. Entonces, ya que escribió oro, entendemos que una moeda de oro, un dinar de oro. Beima Prite. ¿Por qué vamos a explicar dinar? Existe una moneda menor que peruta. Una peruta de oro. Responde, perit de dahabá lo abdeinche. No existe perutos de oro. Ontem, cuando hablamos de plata, hablamos que una ciudad donde no hace perutos de plata. Porque plata, algunas ciudades existen perutos de plata. Mas en general, la peruta es de nehoshet. Es de bronce. Y aquí, de oro, certeza, nadie hace perutot de oro. Ahora, va a explicar a Sefa de esa barraita. Zahab be dinarin, en pahod mi bishne dinarin kesef zahab. Ahí explicamos que él debe o valor de dos dinarin de plata. Behima dahaba prija.
vi tres dinares de Habaca Amar. Tal vez, es todo en oro. Entonces, ¿por qué faló a Bet? Esa Bet, Mashma, que está comparando dos tipos de moneda. ¿Por qué faló oro, que fue pago en ese tipo de moneda? Y por eso vos se mudó para plata. Puede ser que él se refiere que emprestó para él oro puro en valor de dos dinarín de oro. Era un lingote de oro con valor de dos dinarín de oro, que son 50 dinarín de plata. Amar Abaye, Yad Ba'al HaShetar a la Tachtona. Pero está cierto que daría para interpretar de esa forma. Más allá que también da para interpretar Shene Dinarín Kesef, Amutzim Mehaberó Alaba Reaya. En otro lenguaje dice Yad Ba'al HaShetar Tona. O documento que tiene directo para cobrar, él cobra un menor que posible. Porque por la duda no tiene derecho a cobrar más. Amutzim Mehaberó Alaba Reaya. Él quiere cobrar más, él quiere cobrar dos de oro, traes prueba que eso fue un préstamo. Los dos anteriores eran moeda, de repente aquí muda para placa. Cuando él habló, derraba. Ahí falamos. Podemos interpretar como siempre interpreta: derraba no. Singular. Bedinarim son dos, entonces un de plata, un de oro. ¿Ma por qué falas Bedinarim? Bedinarim, yo empresté dos, siendo un de oro. Una de plata y una de oro. No, entonces esa es Vav, con Vav, no con Bet. No, Bedinarim, entre las moedas, empresté moedas, entre ellas. No, no, da. Ese lenguaje de Bet es como en qué forma fue pago. Ah, en qué moeda. Forma, en moedas o en... Entonces por eso no explicamos así. Entonces ya que tengo la forma de interpretar, los documentos no puedo pegar solo menor. Aquí, en lugar de todo ese paréntesis, tenemos la pregunta quizá más simple. Y aquí, Reshaname, como Gores Rashbam. Es casi lo mismo que está escrito. Solo que, eso. Es lo mismo que está escrito en los paréntesis, más Rashbam incluye dos preguntas aquí. En la letra Bet está escrito: Kolze Mohek Rashal. Rashal apaga esas cuatro líneas. Vejenza y Lomar. La pregunta es simplemente, ¿y aquí Resha Name? Y después ven la respuesta de Rabashe. ¿Y aquí? Si es así, como Abaye respondió, ya va a estar al Tachtoná. Cuando tenemos dúvida cómo interpretar, él paga un valor menor. También a Resha. ¿Cuál es a Resha? Rashbam dice, Resha se refiere o a Resha de esa propia barraita, o Resha, que dice la barraita anterior que antes estudiamos. Entonces, la Resha de esta barraita, ¿qué está escrito? Dehab, en pajot, mi dinar dehab. Ahí no, la segunda parte, dehab dinarim. Ahí vos explica dos dinarim, porque si faló dinarim, vamos a hablar por dúvida que se refiere a dinarim. ¿De qué se? No escribió dinarín de oro, tampoco es de qué se, de plata. Y la pregunta contra Barraita anterior es en la cefa de Barraita anterior, que tiene un lación similar con letra B, que está escrito: ¿Qué se ve dinarín? En pajot bimishne dinarín de hab kesef. Quiere decir, él emprestó en plata o valor de dos dinarín de oro. ¿Por qué no explicamos el valor de dos dinarín de plata? Y si es por causa de Bet, vamos a explicar que era un lingote de plata en valor de dos dinarín de plata. Voy a llevar a Shah Tachtona. Amar Rabashe, Resha de Katav Dinaré, Sefa de Katav Dinarín. Donde responde que existe un lenguaje que indica que se refiere a oro y otro que se refiere a plata. Cuando fala dinaré con yud, así es plata. Y dinarín, que termina con nun sofí, se refiere a dinarín de oro. Entonces,
tenemos que corregir esa respuesta de Rabashe. Porque no tenemos las dudas para tu dinarín. Entonces, ahora corrige. Lo que vimos no fue no final de la baraita de ontem, que es el bendinarín y bendinaré. Corrige. Tira a nun. Entonces, ya que ha escrito dinaré. No, disculpa. Ahí es dinarín. Ya que está escrito dinarín, es dinarín de oro. Y aquí que corrige, en la cefa, de nuestra barreta. Ya que faló plata. Eso, faló plata, pero no solo por eso ahora. Porque siempre que faló plata, podía hablar lingote y moedas. El motivo es por el lenguaje de dinarín. No está escrito dinarín, dinaré. Corrige. Dejar de dinaré. Eso es el lenguaje de esa cefa, de nuestra barreta última. Dinaré e dinaré de plata. Ah, não sei quem foi errado, talvez está certo. Por que vai trocar? Não, já que tinha uma pergunta, então ele troca, corrige. Por que não oposto? Porque aí vai ficar cachê. Porque a Seva que explicou dinaré que é Sef. Então ele entende que dinaré vai trazer prova disso, de outro lugar. Que quando se fala dinaré é que é Sef. E quando se fala dinarim é ouro. Umena timbra de Shane ben dinaré le dinarín. ¿Y de dónde sabemos que existe esa diferencia? Que cuando se dice dinaré. No, más. ¿Qué está diciendo Rashbam? Recha de Katab dinaré. Está bien, dice más dinaré Zahab. ¿Cómo? A Recha era oro. Entonces Rashbam dice que en la Recha es dinaré. Dinaré es de oro. Aval dinarim stam mashma shel kesef. Está bom. Entonces, de nuevo, vamos a invertir. No, que marafalo, está cierto, como. Porque está escrito en la barata, está cierto, que odin de acefa es que calculamos en plata. Y la primera barata en oro. Eso que mudó que la primera barata. Que falamos oro, ahí es que corrige. Dinaré. Dinaré es oro. Entonces ahí está escrito en lugar de que se bendinarín, que se bendinaré. Eso es oro. Por eso que explicamos de oro. Porque faló dinaré. Y en esa barreta última, como está escrito, de abedinarín. O sea que está escrito dinarín, entendemos plata. Quando era o contrário, aprendeu da de ontem. Quando inverteu agora, aprendeu dessa que não está clara. Que tem diferença entre dinarim e dinaré. Agora está dizendo que tem diferença. Quando era o contrário, aprendemos da de ontem que estava clara. Quando aprendemos dessa... Não é que aprendemos. Agora, porque tínhamos uma contradição. Não, aprendemos que tem diferença entre dinaré e dinarim. Agora está dizendo que tem diferença. Depois vai aprender de onde. Ah. Después va a traer mena timbre, ahora vamos a aprender de otro lugar. Detalle. Que por eso que Rashbam explicó de esa forma, que dinaré es oro. ¿De dónde sabemos que dinaré es oro y dinarim es plata? Ditnan, corregimos ditnan, porque es una Mishnah, en Kiritut. Haisha shayu alea safek hamesh lidot, safek hamesh zibot. Una mujer que tiene dúvida de 5 partos. ¿Qué significa? ¿Por qué duda? Si nació un filho, no es duda. Él tuvo un aborto. Aborto también él da. Si tuvo un aborto de un feto formado, es llamado nacimiento y ten alajot de tumá y tahará como cualquier mujer que da a luz, depende de Zahar o Nekevá. Y aquí que no sabe, faz humbrot, como ya vimos un ejemplo. Mas aquí es duda de aborto. Como dice Rashbam, él abortó 5 veces. Y esas 5 veces fue duda si era un Vlad o un Ruach. Tal vez, a veces es oco, es vacío, no tiene nada. No evolvió. Y se formó como un saco vacío. Eso es llamado Ruach. Ahí, ese aborto no se llama aborto para el Sarajot de la edad, no es un nacimiento.
Mas se abortou um feto que começou a se formar, depois de 40 dias já tem alhajó de idade. Então tem 5 dúvidas. Qual é a dúvida? Para assunto de impureza e de corban. Ela precisa trazer um corban para se purificar. E também, Safek Hamez Ibot. Outro caso, uma mulher que tem 5 vezes aconteceu dúvida se é Zabá ou se é Nidá. Hoje não temos essas diferenças. Hoje toda mulher que vê uma gota de sangue tem que contar Shiva Nikim. Fazemos Humra como se fosse Zabá. O que nós chamamos Nidá, na verdade, é como Zabá. Porque Nidá, na Torá, não precisa Shiva Nikim, 7 dias limpos. Nidá da Torá é completar 7 dias, mas não limpos. Por exemplo, se teve uma menstruação de 4 dias, conta mais 3 e faz Tevilá. Se teve uma menstruação de 6 dias, conta mais 1, completou 7 e faz Tevilá. Isso era o din da Torá quando era Nidá. Mas também da Torá existe Zabá, que é tem períodos de Nidá e depois tem 11 dias de Zibá. Se dentro desses 11 dias a mulher vê 3 dias seguidos de Dam, é chamado Zabá, que precisa contar Shiva Nekim, 7 dias limpos. Então tem uma mulher que aconteceu uma dúvida, viu sangue 3 dias seguidos, mas não sabe a contagem dela, se está dentro dos dias de Zibá, dos 11 dias de Zibá ou dos 7 dias de Nidá, porque são ciclos, 11, 7, e ela tem que saber sempre calcular, agora é os dias aptos, que se vê sangue vai ficar Zibá ou Nidá. Esse é outro machloque, como calcular esses dias, entre Rambam e Rabad, está consta em Yoreh de Siman Kuf Pegimal. Siman Kuf Pegimal é o primeiro Siman de Alajón Nidá. No Shulchan Aruch es curto, porque hoy no tenemos más esos cálculos. Como Rabbi Zera faló, no final de Ibamón, no final de Nidá, y en Maseje Berajot, que Benot Israel, Esmiro Alasman, Shafilu, Rot y Pardan, Kehadar, Yoshebe Talea, Shivanekim. Mesmo Magota, Shivanekim. Mas, pela Torah, como falamos, existe diferencia. Todo bien, ahí explica Obet Yosef, Maharich, cómo es el Mahloket entre Rambam y el Rabad. Então, essa mulher estava em dúvida se esses 3 dias de sangue foram nos dias de Zibá, e além de Shiva Nikim tem outra diferença, que depois de purificar precisa trazer um corban. Como algumas tumot que tem corban, Lidá tem corban, Zav, Metzorá, então também Zabá tem corban, mas em Nidá não tem corban. Então, aconteceu isso 5 vezes. Em 5 meses aconteceu essa dúvida. Então, isso é uma mulher que tem dúvida de 5 zibot. Me via corban ehad, beogere de bazabahim. Ela traz um corban e já pode comer. Por dúvida, pode trazer corban. Explica Rashbam. Tem 2 corbanos para trazer, olá e hatat. Olá pode trazer corban por dúvida. Porque ela diz, se é obrigado, que seja Olá, Jová, e se não, que seja Shelamim, que seja Nedabá. Não, certo, tem Olá, Nedabá. Se não é obrigado, eu vou dar uma oferenda. O problema é Hatat. Hatat, não existe Nedabá. Mas já que esse corban de Of, de aves, como diz a Torá, Torá, Tor, Bene Yoná, Hatat Of, va a la Safek. Vamos ver isso já, Bezat Hashem, em sede de Kodashim. O corban de Hatat Of pode ser trazido por dúvida, só que a diferença é que não pode comer. Diz Rashbam, se enterra. Por dúvida, enterra para não aproveitar, mas adiantou o corban, que ela já está purificada, e já pode comer corbanot. Kodashim en Sheral ya es permitida. Eso que dice. Tras un corban y come corbanot, come Zebahim en Sheral, ve'en a Shear alea Jehová. Y el resto, los otros 4, no precisa traer. Porque era Safek. ¿Para qué va a traer por Safek? Por Safek,
Trazemos lo indispensable, que es para purificación de ella, con una es suficiente, y el resto no tiene más obligación. Sí, pero ¿cómo ficou 5? Faz 1. Faz o compadre já. Los 5 le da. Ozi, faz 1. Não, onde fica 5? Ficou duas vezes em dúvida. Como esperou 5? Sim, muito bom. Existe en la edad, si ella tiene un aborto y antes de terminar con tasa de 80 días tiene otro aborto, entonces ahí con un corbán liberó todo. Eso afino en aborto mamás, que no es ruaj. Cuando que cada le da es un corbán separado y cuando por 5 le da puede traer un corbán. Si un aborto fue después de 80 días, eso se llama ahar melot, porque la Torah fala beyom melot, después que completó la contase. Si ya completó la contagio, entonces ya acabó. Y ahora es otra edad, es otra obligación. Porque ya llegó el momento de obligación del primer corbán. Mas si antes de los 80 días tuve otro aborto, no llegó el momento de la obligación del primer corbán, entonces puede traer dos corbán, un corbán por las dos edades. ¿No da una persona que fue grávida 80 días después de nuevo fue grávida? Sí, hoy no más. Aquí se trata que sí. Ficó grávida de nuevo. ¿80 días después? ¿80 días después? Sí. Porque si ficó teora, ella puede ir al mikve después de una semana para zahar. O dos semanas que va, puede ir al mikve, tuve relación y ya ficó grávida de nuevo y abortó. Sí, eso, no con la edad, solo con aborto. Entonces, aquí mismo que tiene obligación de 5, más ya que duda, traes uno y suficiente. היו עליה חמש לידות ודאות. חמש זיבות ודאות. אגורה, סיילן סינקו נסימנטוס או אבורטוס, כנותן דובידה. או סינקו זיבת, סקרטס הייתה בזבה, טרייז און קורבן, מביא קורבן אחד, ואוכל לבזבחים, ואשר עליה חובה. אלא תהיה אובליגציון, טרייזר סינקו. Entonces aquí Rashman explica que se trata que él abortó después de Melot, después de los 80 días. Que cada aborto es un corbán por separado, no puede liberar un con un corbán todo. So que dice el Hidush, que mismo que precisa 5 corbanot, más para la purificación de él es suficiente lo primero. Después de traer lo primero, ya está pura, ya puede comer Zebahim. Los otros es para cumplir la obligación tras los otros 4. ¿Ofrecer si un él no tiene que esperar a partir del último? Entonces pasó 80 días, ahí ella tuvo otros abortos. Otros abortos. Ella ofreció el corbán. Sí, pero no puede. Ya que tuvo otro aborto, ella podía haber traído en los días 80. No llegó a traer y tuvo otro aborto. Ahora no puede traer, porque ya está impura de nuevo. Tiene que esperar terminar. Y así después, aconteció el segundo, cinco. Tercero, entonces acumularon 5. Maase ve'amdu kinim birushalayim bedinare zahab. Esa aquí aprueba. Entonces, conta Mishnah. Aconteció, kinim son las dos pombas que se compran para korban de Yoledet. Ejad le'olav, ejad le'hatat. Por eso ten también maseje kinim. Kin es el lenguaje de un niño. Ki kare kansi por lefaneja. Y kinim, en plural, se refiere a las dos pombas. Aconteció una época que estaba muy caro. Las pombas, para traer corbán, valía dinare zahab. Está escrito aquí dinare, con yud. Y está escrito de oro. Vemos que dinare es oro. Mas por continuar. Amar Rabba Shimon ben Gamliel. Hamahon haze im alina lala asheyu bedinarin. Eli shuro. En por ka shuro pelo bet amigdash. Mahon, como falamos, Mahon kot sheha. Mahon e uma casa, uma moradia que significa o bet amigdash. Bebeta Migdash Nishba, ¿cómo no tenía más? Si no, ¿cómo cuenta que valía Kinim, más que era necesario para comprar Korbanot? Él vivió en la época de Bebeta Migdash. Era el primero, Rabban Shimon Gamliel. Después tenía otro.
Ese fue un de los Sarugén Malhut que mataron a los romanos. Entonces, juró pelo Bet HaMikdash falando, si voy a dormir esa noche, que dice, no voy a dormir hasta que baje el precio. Ashiyub en dinarín, que baje 25 veces a más, a menos, que dice, tiene que valer dinarín de plata. Nichnas le Bedin, velimed, entró para Bedin y enseñó esa Mishnah. Aisha shayu alea chamesh lidot badaot, chamesh zivot badaot, mevia korban echad, beochele bazevachim, ve'en ashear alea jobá. Que dice, ya que no va a dormir, fue a estudiar. So que aquí vemos una diferencia. Porque mismo en el caso de Sefa de aquella Mishnah, que era Badaot, 5 abortos, que eran certeza, está escrito, traes un corbán, come, y el resto no precisa traer más. Es una discusión. Dice Rabban que Rabban Shimon ben Gamliel sustenta como Rabbi Akiva, que no es necesario traer los 5. Vemos que falamos que fue a Harmelot, y a Harmelot tiene 5 obligaciones. El motivo, dice, va a ser explicado en Maseje Keritut. ועמדו קינים בו ביום בלבעתיים. זה קומפריו, אוקיי, לפידיו, יאין דה מייס. אוס קינים נסדיה שעה ועשו פרה און קוארטו דה דינר. און קוארטו דה דינר כסף. והשם דיו פרה אלי מויתו מה זו כאילו פידיו. טוב, איזה היה פרובה? כי כאנדו פעלות דה זהב, פעלות דינרי זהב. Y él le pidió que vaya y faló bedinarín. Y él dijo, lógico que se refiere a plata. Y ton plata se usa con un sofí. Esa es la prueba. Voltamos ahora a nuestra Mishnah. Katume le mala. Falamos que si tiene divergencia entre el valor de bajo y de cima, lo principal es lo que está escrito en bajo. Tanto Rabanán. Y el amed atastome na elión beot ejat. Avaló bishte otiot. La Mishnah falamos, entonces, ¿para qué se escribe encima, si el principal es en bajo? Para el caso que se apagó alguna letra en bajo, ahí sí podemos usar lo que está escrito encima que no se apagó, para entender qué estaba escrito. Entonces dice Barraita ahora, solo en una letra se usa el de encima, mas no si faltan dos letras. Kegon, por ejemplo, Hanan mi Hanani. Si se apagó o nome do devedor o do credor, en bajo está escrito Hanan. Y encima Hanani, falta una letra. Son dos nombres diferentes. Entonces no falamos que otra persona. Explicamos que se apagó Ayud y en bajo también es Hanani. Quien debe es Hanani. La misma cosa con Hanan y Hanani. Ya que una letra, falamos que se apagó una letra Yud. Pregunta, Maishena, Sheteotiot de lo, ¿por qué dos letras vos no aprendes dos y más? Dilma, Mitrameshem, Ben Arbaotiot, Beavale, Paget de Shema. Porque entendemos que dos letras ya hay mucho. Porque si es un nombre de 4 letras y falta dos, ya hay a mitad de dos nombres que vos está aprendiendo de cima. Y eso no. Ya de cima solo aprendemos una minoría, no cuando hay a mitad de dos nombres. Si ese es el motivo, también una letra. También una letra es problema. Si es un nombre corto de dos, una letra es también mitad. No, o más cumplido, todo bien. O más cumplido no tendría problema en dos. Más le pregunta inverso. Y aquí, otra jadname. Dime a metrame Shem ben Sheteotiot, veabale palga de Shema. Si es un nombre de dos letras, por ejemplo, Gen, dice Rashbam. Sí, Gen también es un nombre. Ahí, si falta una, es a mitad de dos nombres. Ela, Sheteotiot, hay nota más, dime a metrame Shem ben Shaloshotiot, veabale ruba de Shema. Entonces dice ahora, el problema no es que sea a mitad de dos nombres. A mitad de da para aprender. El problema es cuando es
La mayoría. Entonces, por eso, si falta una letra, nunca puede ser la mayoría. Porque máximo, si es una palabra de dos es a mitad aprendemos. Pero si falta dos letras, tal vez es un nombre de tres, y falta dos, se aprende la mayoría. Te acepto que puede ser de cuatro o de cinco, y ahí no es la mayoría. Pero por duda, no sabemos. Entonces, por eso, falo una regla. Dos letras, no se aprende la parte de cima. Sin duda, tú ves ahí encima que tiene 10 letras, aquí está faltando dos debajo. O sea que no tiene 10 letras, sí. Entonces ahí cuando falta, falta muchos. Si el nombre. No, dos si encima. Embajo con dos o tres letras. Son. Encima tienen, por ejemplo, ¿qué? Cinco. Y embajo, ¿cuántas? Tres. Ah, en ese caso, no tiene mayoría. ¿Por qué no aprende? Ah, Canile, Gezerá. ¿Por qué será? Porque en dos, a veces puede ser mayoría. ¿Qué? En un nombre, en una palabra de tres letras, si encima tiene tres y en bajo una, usted va a perder la mayoría. No puede perder la mayoría. Canile Gazrub, ya que a veces, entonces, filo que sea cinco, siete, que sea un nombre de siete letras, y en bajo tiene cinco, faltan dos y no hay mayoría, también no aprendemos. Eso es lo que se ¿Ese de cima vale o no vale? Hanan mi Hanania, Hanan mi Hanania. Sí, una letra faltó. Si falta una letra, vale. Porque aquí chama justo a atención porque Hanan Mehanani se escribe, por ejemplo, con un sofit, que es una otra forma. No es solo falta la letra, es otra escrita. Y así mismo aprende. Sí. Es Hanan Mehanani. También, porque en un sofit okay. Vale como en un normal o viceversa. Si hay un sofit escribe en un normal, en lugar de sofit, también es kasher. Sí, pero si él estuviese escribiendo Hanania, no iba a botar un normal y un sofit y después yo... No, por eso digo, tal vez él escribió Hanan no con un sofit. Está escrito Hanan sin un sofit, aquí está un sofit. Eso falta ayuda. Amara papá, Peshit Ali, Sefel Milemala, Bekefel Milemata, Akola Leja Hara Tachton. Si tengo una divergencia, no objeto que empresto. Sefel es un recipiente. Y Kefel, dice Rashi, Rashbam, talitot, sherreuin le capel. Ropas que se dobran se llama Kefel. Entonces no sabemos qué empresto. Tengo aquí una letra de diferencia. Entonces si tiene divergencia, vamos atrás de lo que está escrito en bajo. Que es Kefel. Vaya papá. Kefel me le mala, besefel me le mata. Mai. Ahora sí es inverso. En bajo está escrito Sefel. ¿Cuál es la duda? Si falamos que el principal es de bajo. Mi Hashem le zebub o lo. Sefel, tal vez, estaba escrito Kuf. Y veo un zebub, como vimos en Erubim y en Sotá. Que falaron para Bimet Israel, que Melechteja, Melechet Shamaim, que era sofer, que puede un pontiño puede mudar todo. Y ahí fala que si ve un zebub y apaga la punta de Dalet, va a ficar resh. Un zebub absorbe al tinta. Entonces puede ser que un zebub veo y apagó o regel de Kuf. O regel, o peda kuf, y viró samach. Está cierto que a kuf no es fechada, y a samach es fechada. Mas debe ser que esa tinta fue para cima y fechó. Entonces, ya que ten ese risco, que o de bajo que fue alterado, entonces ahí iríamos a aprender de cima. En el primer caso no tiene ese hashash, porque en bajo que está escrito kefel, un zebú no puede virar de Samach Kuf. Con certeza que el vallo está cierto. Mas ahora que Sefel está en vallo, puede ser que no es original Sefel, era Kuf. Joseshima un zebú o no, Tiku. Fica en duda. Entonces aquí dice Rashbam, una regla importante para todos los que no ya falamos, disculpa. Que todo Tiku era Mosim Mahamero. Mas para Rashbam es un Hidush. Y él acrecenta así: Tiku. והמוציא מחברו עליו הראייה.
Por dúvida va a pagar o menor, sea Sefer o Kefer. De que van de Mistapek Dina Lebed Dina, o Bedin que ten dúvida, Each Yotziu Miyada Magzik, ¿cómo les pueden obligar a pagar? Velodame le mamona mutaba safe de camarada de Holkim. Eso más una vez vemos que Rashbam posee como somjos, que todo dúvida divide. Y nos falamos ya que Tosafot discute con Rashbam. Alajá es como Jajamim, no como somjos, así alajá. Mas dice Rashbam, afilo para mí que yo digo como somjos, acá es diferente. En Tico no falamos Yahaloku. ¿Por qué? Cuando se fala Yahaloku, cuando es a dúvida no caso, ¿cómo fue el fato? Por ejemplo, Yoshe Nakaj Tapará. No sabemos quién mató a Ubar, si Yoshor o no. O Nafala Bait Alaba Alimó, más próximo, que estudiamos en el final del periódico anterior. ¿Quién murió primero? Es una dúvida, no que no sabemos a Alajá. No sabemos el fato, ¿cómo fue? Ahí se fue a Yahaloku. Mas ahora aquí es una dúvida de Alajá. Todo tiku. ¿Qué tiku? Que no sabemos a Alajá. No es que no sabemos si veía un zebub. Eso fue un motivo de la dúvida. Mas una vez que ficó tiku, es dúvida de Alajá. Entonces, cuando Dayan no sabe el ifsok, él no puede ir a Yahaloku. A filo a mitad de dúvida. Él fica calado, o Dayan. Eso que dice. Cuando fala tiku, hoil ven a Dayan y odim lifsok etadin, ayushotkin. Primero ficaban quietos. Ve a Marzik y Arzik, ve a Mashabeyado. No tengo veredito. Fica cada uno que está asegurado. Más una historia. Aú de Abba que tibe, tiene un documento escrito. Shit mea vezuza. 600 y un zuz. Emprestó 600 y un zuz. ¿Qué significa eso? ¿600 qué? ¿Será que todo la misma moneda? Entonces 600 un zuz. O 600 de otra moneda. Shalha Rav Shibuya Kame de Abaye. Mandó Rav Shibuya para Abaye. La duda es la siguiente. Shit mea istire, bezuza, istire son selaim. Como dice Rashbam, Rashbam aquí son en un próximo daf, explicó. Mas ya sabemos de otras masejit. 600 selaim, sela una moneda mayor, 4 veces dinar. Un sela son 4 dinarim. Entonces, ya que le separó con vav, porque si fue 601 zuz, no se fala con vav. Tal vez no es como nuestro idioma que se fala, ¿no? 600 eum. Ahí sería diferente. Mas en ibrit, 600 ve'ejad zuz. No, mas aquí no faló ve'ejad, faló 600 ve'zuz. No, la diferencia es a decenas antes de unidades. No por eso, mas aquí, si hay 600 un zuz, que diga el número 1. 600 ve 1 zuz. O 1 ve 600 zuz. Mas aquí zuz faló por separado. El toner y dice, tal vez es 600 selaim más un zuz. O dilma, o tal vez para otro lado. Vamos a falar monedas mucho menores. Perutot. Falamos que perutot es menor. Y aquí no precisa ser de plata. Bueno, no faló plata. Puede ser de nejoche, de bronce. O dilma, bronce o cobre. En el Hoshet, siempre la misma duda. ¿Bronce y cobre la misma cosa? No. Son otros metales, dos elementos diferentes. Está bueno. Bronce, ¿no? Siempre falamos. No, cobre se fala. Mas la Torah cuando fala, Zahava Kesef un Hoshet, Mashman. Traduz como cobre. Y como, no, le abdí las Olimpiadas que te medalla de oro, de plata, bronce. Ah, bronce, no cobre. Bronce. A que sea plata de bronce. Cobre, utensilios, como cobre. Entonces, bronce es más valioso. Bronce es que más que cobre. Está bueno, entonces aquí es bronce. Porque, sí, la Torah también faló, Zahava Kesef un Hoshet, en Berashat Teruma. Entonces, tal vez son 600 perutot, más un dinar. Entonces, si vamos atrás de la regla, a Mutsim Haberó, alaba reayá. Y debería ser un menor. Vamos a decir que pague 600 perutot. Es mucho menor. Ahora vamos a ver cuánto da ese valor. Si es perutot. Amarle,
Abaye respondió, no puede ser Prutot. Dal perite. Dale, tira. Tiramos esa posibilidad. No puede ser Prutot. ¿Por qué? De lo que bishtara, de azuje maskan lehu. Como es una moneda pequeña, cuando llega a un valor que ya puede trocar por dinar, troca a unidades. Por ejemplo, un dinar es 192 perutot. Kutsa digbe, dice. También Rashbam faló eso aquí en el inicio de Amud. Eso está ya claro de Maseje Kiddushin, que fue en Daf Yudbe, todos los valores de las monedas. De perutat, de dinar, de muchas monedas no medio, Isar, etc. Y llega a tener el valor de un dinar es 182 perutot. Entonces, ¿por qué va a falar 600 perutot? Resumen, que diga cada 192. Tres dinarim y eso, tres dinarim y a sobra con perutot. Es como falar centavos. O sea, te presté 10.000 centavos. Entonces, fala en reais, directo. Como kilómetros y metros, centímetros. Claro, metros se usa cuando no llegó a un kilómetro. Si llegó a kilómetros, ya se usa a unidad de mayor. Entonces, por eso dice. Si fuese perutot, asuje la yon de sajakol, de vosé, resume, junta a todo, umash vele uzuze, y converte en una moneda mayor que un dinar. Maya Marta, esto que sobró, shit mea istere vezuza. Entonces puede ser 600 selaim y un zuz, y un dinar. Entonces aquí va a ser un va a tener que pagar mucho más. Si, porque ya que perutot no es, entonces es otra posibilidad de 600 isarim, 600 selaim. Entonces dice, no, también eso no. Yad va a la shara, la tastona. Tenemos que hablar por duda, que pague o menor. No es común hablar así. No, más explica así. No es que ahora voltó para perutot, por yad va a la shara. Perutot con certeza no es. Más puede ser dinar. No puede ser 600 dinarim. No, ese fue ya puló de una, puló un estágio. Ah. Voltó, no, va. Dinar ya falamos que no, porque Zuza está por separado. Entonces, aquí es otra moneda. No puede ser dinar. Entonces, Perutá excluimos. Entonces, clicó Isteré. Eso que aquí dice, Isteré es diferente que Isterá, dice Rashbam. Rashbam explica, si tienen dos Pirushim, Rabbeinu Hanel dice, ya va la sala tastona, veletre, ela isteré, de inun col istira, palga de zuza. No es ela. Estudiamos en Babakama, que te madvea tzuri y madvea medina, también en Kiddushin. Madvea medina, todas esas monedas medina, es un oitavo de tzuri. Tontiña isteré, que en medina, que decir en Babel, era valor un oitavo de un sela. ¿Cuánto es un oitavo de un sela? Hatzi dinar, medio dinar. Entonces, es un nombre de la moneda Isteré. Entonces, tal vez, eso es que debe 600 mitades de dinar, que son 300 dinarim. 300 dinarim más un dinar. Por Safé va a pagar eso. Así explicó Rabbeinu Hananel. Dice Rashba, venireli, de Zuzé y Ekabé. Rashba discute. Yad va a la sala tastoná, que dice Zuzé, dinarim va más. Entonces iba a pagar 601 dinar. De istire, ebe selaim. Porque aquí faló istire. Istire siempre se traduce selaim. Y no meyosus. Veyesh bekolejad arba dinarim. Cada sela son 4 dinarim. Aval, istira, peshite inu. Cuando se fala istira, con alef no final. Ahí sí, el que el Rabbeinu Hananel dice. Ahí es hatzizus. Parga de Zuz, hay de no ser la medida que a mí me va a cambiar la mesa en Gabriel a tocar la Javerok, la historia de Hanan Bisha. Entonces, resumiendo, ya va a la estatua zona, tiene dos pirushim. Rabbeinu Hanan explica que va a pagar 600 y estirá mitad de Zuz, mitad de dinar, que son 300 dinarim. 301 dinarim. Y según Rashbam, va a pagar 601 dinarim. Eso va a la estatua zona. En relación que no paga Selaim, porque Rashbam dice, aquí que se usó Isteré, es Selaim. Mas por duda, tal vez se refería a Dinarim. Pero todo no puede ser, entonces paga 601 dinar.
Mesmo que falou Zuza por separado. Explica que é dinar mesmo. Zuza é dinar. Zuza é dinar. Então, a explicação de Rav Hananel também não fecha, porque poderia falar 604 esterim. 604? 604. Não, 600 ele diz que 600 metades. Sim. São 300. E são quatro. Não, dinar completo. Dinar completo. São são mais esterê. Dois esterê. Dois esterê. Ou quatro esterê. Não, dois esterê. Então, segundo você diz, por que não falou todo em esterê? Porque o último também é conversível em 602. Sim. Tá bom, você diz, por essa pergunta também... Porque é parecida com o raciocínio do Prutá. Se de um lado vale, resumir. Do outro lado vale. Não, talvez, justamente, por o raciocínio do Prutá, que se resume para a moeda maior. Sim. Aqui resumiu, falou um sus. Sim. Mas o outro não resumiu. Estire podia falar em Zuz e não falou. Porque talvez era a moeda que se usava. Mas Mimá Nafshah, por que dividiu? Porque dividiria. Então, sabe, foi que pergunta isso. Já parou.